Hi. Hi, good evening. Hi. How are you? Very good. Good, very good. All right. I see Evelyn, Karen, Eddie, Tanya. You were not in class yesterday, right, Tanya? Lillian, Katia, Marvin, very good. I have Alex also. You were not in class yesterday. I have Milagro, I have Iris, very good. All right, so how is everybody tonight? How's everybody, todos bien? Good. Yeah, a lot of rain? Mucha lluvia ahora, hola, hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Yes, I can hear you. All right, very good. ¿Ha llovido mucho por su casa? Bastante. Yes. I think it's a lot for El Salvador. All day. All day, I know, and all night. It's been very, very like crazy with rain. All right, very good. Okay, so are we ready to start the class? Yes. Yes? All right. I'm ready. Very good. Tania, ¿usted no estuvo con nosotros ayer? No, no pude conectarme. Okay, okay, muy bien. Bueno, bienvenida. Mi nombre es Jessica Cerritos. Oye, yo voy a estar a cargo de su primer módulo en línea, ¿verdad? Así es que, welcome. Thank you very much. All right, you're very welcome. And Alex, ¿tampoco nos pudo acompañar ayer? No sé si me escucha Alex, ¿tiene el micrófono apagado? Ajá. No, no pude acompañarlos ayer. All right, bienvenido entonces, okay? All right, very good, guys. Yesterday, we were talking about greetings and, well, we were talking about introductions. And we were talking about what is your name, all right? We were also talking about what is your first name, what is your middle name, what is your last name. ¿Se recuerdan de eso? Yes. Okay, very good. So, Katia, hágame un favor. Pregúntemele a Eddie. Bueno, Eddie se acaba de levantar. Pregúntemele a Lillian, ¿cuál es su apellido? Pregúntele usted a ella, ¿cuál es su apellido? A ver. Ok, Liliana, Lillian, ¿me? Ah, Lillian. Lillian. Ok, Lillian, what is your middle name? Oh, no, your last name. Ok. Hi, my last name is Romero. Very good, Lillian. Very good, Katia. All right. Lillian, can you ask what is her middle name? My middle name. Ask Eddie what her middle name is. Hi, Eddie. What is your middle name? Hi, Eddie. Que no está. Ahí por ahí estaba. A ver, Eddie, ¿qué se nos hizo? ¿Se nos fue? ¿Qué se nos hizo, Eddie? All right, a ver, Lillian, pregúntele a Marvin. Hi, Marvin. What is your middle name? My middle name is Joseph. All right, very good. All right, Marvin, can you ask Milagro what her full name is? Milagro. What is your full name? My full name is Milagro Maricela Nieto de Mendez. Oh, very cool. A long name, all right? Yeah. Very good, yes, very good. Okay, let's see. Milagro, can you ask Evelyn about her first name? Evelyn, what is your first name? Hi, my name is Evelyn. All right, very good. Okay, Evelyn, can you ask Karen? Ayer hablamos también de dónde era, de cuántos años tenía. ¿Alguna otra pregunta? A ver, can you ask Karen any of that information? Pregúntemele a Karen de dónde es. Where are you from? Okay. Karen, we cannot hear you.
Karen, ¿algo le está pasando a sus audífonos? Hoy me escucha. ¿Karen? Sí, me escucha. Sí, ahorita. So, where are you from, Karen? I'm from El Salvador. Oh, very good. All right, very nice. Okay. Now, Karen, can you ask, Felipe? Pregúntele la edad a Felipe. Karen, can you ask Felipe the age? Karen, no? How old is? Felipe. All right, Felipe, how old are you, Felipe? Hi, I am 27 years old. Excellent, very good. All right, thank you. All right, let's see. So yesterday we were talking about first name, middle name, last name. We were also talking about the city or the country. Where are you from? All right, we can say, well, I am from El Salvador, or I am from Chalatenango also, all right? And then we have how old are you? Acuérdese que cuando preguntamos la edad, es la única forma de preguntarla. How old are you? Y su respuesta siempre tiene que ser I am, en el caso que me está diciendo su edad. Si yo le estoy preguntando a Milagro cuántos años tiene Katia, Milagro me diría she is, por Katia, ¿verdad? She is 15 years old, all right? Entonces, la edad siempre lo decimos con el verbo be, no con el have y el has, que a veces lo decimos. I have 25 years old. That's in Spanish, not in English. All right? You don't say I have, you say I am. Yes? Is that okay? A ver, yes? Yes. Yes. Okay, very good. Okay. Any questions about that? Not yet. Not yet. No questions. Very good. All right. So, when we, cuando nos presentan y nos vamos a despedir, decimos, ¿qué decimos al final siempre? Nice. Bye. Nice to meet you. Yeah, you can say bye or nice to meet you. Y si yo le digo, Felipe, nice to meet you, ¿qué me va a decir Felipe? What are you going to tell me? Nice to meet you too. Excellent, very good. Okay, so today we're going to also add more information. For example, I can say, Marvin, what is your phone number? Phone number. My phone number is 7991-5119. Okay, that's your phone number, all right? And then the other one, it can be, for example, where do you live? All right, Miley, where do you live? Miley, where do you live? Miley or Marvin? Miley, but I think her microphone is off. A ver, Edwin, where do you live, Edwin? Edwin, where do you live? All right, por ahí hay una tele como muy fuerte que todos estamos oyendo. No sé si la tele está como muy fuerte ahí por donde usted. Ponga su micrófono un ratito en silencio. All right, para que me pueda escuchar yo un poco más. Hola, hola. ¿Quién tiene su tele así como volumen? A ver, no sé dónde está Edwin. A ver, Milagro, if I ask you where do you live, ¿cuál sería su respuesta, Milagro? I live in Lourdes. You live in Lourdes. Very nice. All right, very good. Okay, so today, guys, we're gonna keep on talking about greetings and introductions. All right, voy a poner en silencio a todos para que me puedan escuchar. Si tiene alguna pregunta, o me levanta la manita, o activo su micrófono para poder hacerme su pregunta, ¿ok? Ok. Ok. Thank you. Ok, so I'm going to share this with you right now. We're going to talk about introductions.
All right. I mean, we're going to talk about greetings and introductions, and this is what I have for you here. So I have greetings and introductions. Do you understand greetings? Do you know what greetings are? Sabemos, entendemos que son las greetings. Yeah, no. Yes, no? Uh-huh. No. I don't know. What are greetings? Do you understand what greetings are? No. Greetings are saludos. Yes, I understand. Yeah, you understand it. Very good. So remember, the greetings are saludos. All right, so I say hello, hi, how are you? Those are greetings, okay? Okay. So look at this one. It says hello. All right, how are you? Okay, and then the girl says, hi, I'm fine, thank you. And you? All right, now, not every day you're fine. Por lo general, siempre que nos preguntan, how are you? Todos decimos, I am fine. But that's not true. No todos los días andamos fine, ¿cierto? O no, yeah. Días andamos súper mejor que otros, yeah. All right? Y otros días andamos, not so good. So, depends how you're feeling, all right? So, if I ask you, for example, Tania, how are you today? ¿De verdad está fine o está de otra forma que no sea fine? Tania, your microphone is off. Si quiere, active su micrófono. Para que me pueda contestar. All right. Yes. How are you today, Tania? I am fine. Okay. Very good. All right. Very good. A ver, Evelyn, how are you today? Que no sea fine. Dígame otra cosa que no sea fine. I am so-so. Uh-huh. Very good. Okay. You're so-so. Very good. Thank you. Karen, what about you? Karen, your microphone. I'm tired. You're tired. Ah, okay, very good. You're tired, very good. Edwin, how are you today? No? All right, Alex, how are you? I'm tired. I need to sleep. You need to sleep, all right, yeah, me too. All right, very good. So remember that we can say many other things, not only I'm fine, and fine, because not every day we're very, like, we're fine, okay? All right, then we have this one. You can say, I'm great. Do you understand I'm great? I'm great. That's when you're super, super good, all right? More than fine. Yes. Está super bien. I'm great. All right, you're very happy because you have your English class. All right, so you're great. All right, what about this one? Not so good, all right? So-so. All right, maybe you're sick. Maybe you're tired. Tal vez se mojó todo el día. All right, so I'm not so good, all right? Okay, ya mañana no me van a contestar todos como I'm fine. Fine, all right? Okay, what about this one right here? I'm okay, okay. Ni super bien, ni super mal. I'm okay, okay? Another one. Okay, then we have, let's see, what is your name? And you say, my name is Nick, in this case. All right, what is your name? My name is Mary, all right? How old are you? Veamos lo que contestan por ahí. All right, tenemos como una música de Queen por ahí. All right, very good. Ya nos vamos a poner a bailar todos y a cantar. All right, very good. All right, I am 18 years old. Si se fija, la niña está diciendo I am, no dice I have, dice I am 18 years old. All right? So in English, nunca, nunca se le va a ocurrir decir I have. Siempre dice I am y la edad que tenga. Or she is. Okay? Ahí está diciendo que ella tiene 18 años. That's right, yes. Very good. Okay. Entonces, si yo le pregunto, how old are you? Usted me dice, yo tengo 25. Usted me dice, I am 25. ¿Verdad? Okay. Claro que de 25 nadie pasamos en el grupo, ¿cierto? Yes. De 25 para abajo. Aquí no se admiten de 26. I'm kidding. All right, very good. Another one, veamos. Good afternoon, okay? Good afternoon.
A ver, puede poner la anterior para ver cómo contestaba ella. ¿Cuántos años tenía? Él, perdón. Ah, ok. Years old. I am 20 okay. years old, ¿verdad? Si en el caso usted me estuviera contando que su papá, su hermana, su hermano, está hablando de un hombre, sería he is. He is. Yeah, he is 20 years old o la edad que tenga. Si me está hablando de ella, ella tiene su amiga, she su is. Mamá, su hija, su hermana, she is. All right, she is 20 years old. All right, va a depender de la persona que estamos cuestionando. En el caso que es directa, yo le pregunto, Karen, how old are you? Karen me va a contestar con, I am 25 years old. All right, o le pregunto a Tania, Tania, how old are you? Y Tania me va a contestar, I am 24 years old. All right, y así vamos a ir. Pero en este caso, como es directa la pregunta, su respuesta siempre va a ser, I am. Ahora yo le pregunto, how old is your, I don't know, baby, for example. Y usted me dice, ah, he is 5 years old. All right, mi hijo tiene 5 años. All right, no me va a decir, he has 5 years old, 5 years old. Eso no. Yes, okay. A ver, si nos encontramos en la mañana, antes de la tarde, si nos encontramos en la mañana, ¿cómo me va a saludar? Good morning. Good morning. Very good. All right. Good morning. What about in the afternoon? ¿Cómo me va a decir? Good afternoon. Good afternoon. ¿Y en la noche? Good night. Good night. Good evening. Ah, good evening or good night? Good evening. Everybody. Yes. Good evening. All right. Si usted me dice good night, cuando entra a clase a las 8 de la noche, y usted me dice good night, yo le voy a preguntar, ¿y por qué se acaba de entrar y ya se va? All right, good night es como que se está despidiendo. Como que se está diciendo, buenas noches, teacher, ya me voy. Como ya para dormir. Exacto. Como ya para dormir. O como para retirarse, ¿verdad? Entonces, si usted entra a las 8:01 y me dice good night, yo le voy a decir, Karen, ¿y por qué se va ya tan temprano? Se acaba de entrar. All right, cuando entra a clase, usted dice good evening. Cuando ya nos vamos, entonces ahí me dice good night. Good evening. 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 All right. Yes. Entonces cada vez que usted entre a clase no me va a decir good night. You're gonna say good evening. All right. You're okay. All right. Very good. Let's continue here. Yeah. In this one, a ver, Lilian, léame esa porfa. Good afternoon. Where do you live? Okay. Very good. Marvin. I live in London. Very good. All right, Tania? I live in Manchester. Ah, very good. Evelyn. Evelyn. Goodbye. Bye. Goodbye. See you soon. Goodbye. See you soon. Goodbye. See you soon. Hubo mucha interferencia de alguien, no sé de quién es, pero está bien fuerte. Ok, yo creo que ya. Despertame eso. All right, ok. Ah, very good. Now I can hear. All right, very good. Right. So, you have goodbye, see you soon. Ok. See you soon puede ser hasta pronto. Si nos vamos a ver mañana, ¿qué me va a decir usted? ¿Quién me dice? See you again. Hasta no. See you tomorrow. See you soon. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay, very good. All right, let's see what else we have here. Bye-bye. I say bye. See you. Nos vemos. See you. Another one. We have what is your name? Vamos a ver. What is your name? My name is. Yeah, my name is. I just want to show you something else here. Hold on, guys. Here. All right, hold on. I want to show you another presentation here. Okay. So this one, veamos. We have formal greetings, los saludos formales, good morning, good afternoon.
Good evening. Good night. Good night. How do you do? ¿Entendemos esta expresión o esta pregunta? How do you do? No. No? Okay, how do you do? ¿Qué haces? No, how do you do es lo mismo que yo le pregunte. How are you, right? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No. Very good. Es la misma pregunta. No, es la misma pregunta. Si yo le digo, what do you, how do you do? Le estoy preguntando como de forma muy formal. Ok, si usted está hablando con el presidente de la empresa, con el gerente general, con el gerente regional, usted le dice, how do you do? No le va a decir, what's up. How do you do? ¿Verdad? Y le va a decir, hey, what's cooking? No, how do you do? All right, very, very informal. Ya cuando usted tiene sus amigos y todo eso, le dice, hey, what's up? How's it going? Or what's cooking? Or how are you? Pero el how do you do is super formal. Ahora, si yo le pregunto, how do you do? Usted me va a contestar igual, I am doing great, or I am fine, I am excellent, I am so-so, I feel sick, independientemente de cómo se sienta. La respuesta es igual, pero la pregunta es bien formal, how do you do? Y es la misma que preguntar, how are you? All right? Luego tenemos la que ya conocemos, how are you? ¿Cómo estás? Yeah. Then we have my name is Sina, in that case. All right, tenemos informal greetings. Tenemos hello, hi y hey. Hey es súper, súper informal. Le digo, hey Tania, how are you? Así como, hey, ¿qué onda, Tania? ¿Cómo está? All right, cosa que no le voy a decir al gerente general de su empresa. Hey, mister. All right? Okay, you're going to say hello. All right, very formal. How are you doing? Puede también ser otra forma de preguntar cómo está. All right, un poco también más formal que el how are you. No tan normal como el how are you. All right? ¿Y doing? ¿Doing? ¿Qué significa? Doing es haciendo, doing. Doing, pero en este contexto solo lo traducimos con cómo estás. Okay. Pero solo el verbo le decimos doing, quiere decir haciendo. Pasado. Presente progresivo. Continuo. El continuo, exacto. El progresivo o el continuo. Very good. Okay. Esta es muy informal. What's up? No es la aplicación que usamos en el teléfono, sino que es cuando yo le digo, hey, ¿qué andas? What's up? All right? Pero eso es only with friends, no with the boss. Oh my God. All right. Oh my God, dice el niño o niña por ahí. Okay, very good. Formal responses. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Yo te doy la vuelta. Soy gato. Very well. All right, very well. Thank you. All right. It's a pleasure to meet you. Aparte de decir nice to meet you, usted puede decir it's a pleasure to meet you. Un placer conocer. Exacto. It's a pleasure to meet you. All right. Pleasure to meet you. Pleasure to meet you. Otra. Nice to see you. Okay. Then we have great. Cuando yo le pregunto, how are you? Usted me puede decir, great, thanks. Great. También me puede decir, not bad. No muy mal, estamos bien. En lugar de decir, okay. Not bad. All right. Then we have let's see. Give me a second. So-so. It's like, all right, I'm not so good. I'm so-so. Very good. It's been a pleasure. Ha sido un placer. Adiós. Cuando usted se retira de alguna reunión o de alguna una fiesta o algo, pero es muy formal. Dice, ha sido un placer conocerlo. It's been a pleasure. Goodbye. All right. Otra forma de despedirse podría ser thank you for your time. Goodbye. O solo decimos bye. All right. And we say bye. All right. O usted dice, ya me tengo que ir. I have to go now. Bye. I'll see you later. Yes.
Have a nice day. En el caso que se va a despedir temprano en el día, entonces le desea un buen día a la otra persona. Yo le puedo decir have a nice class. All right. Have a nice day at work also. Okay. All right. ¿Tenemos alguna pregunta sobre estas saludos y despedidas o preguntas que son parte de una conversación muy básica? ¿Tenemos preguntas hasta ahorita de eso? ¿No? ¿Estamos bien? Thank you for your time. Thank you for your time. Yes, you can say that. Okay. All right. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? El otro, el que se dice, how do you do? Se puede decir, how do you do? How do you do? Yeah, how do you do? Como para omitir el do. Sí, lo que, ajá, sí. Cuando hablamos y lo hablamos más fluido, no decimos how rápido, do you ajá. do, exacto. Nos uh-huh. sale como how do you do, how do. How do you do, how do, you do? All right, yes, sí. very okay. good. Okay, very good, good question. ¿Cuál era la forma de cuando decíamos que era un placer conocer a la persona? Ya se la pongo. It's been a pleasure. It's been a pleasure. All right. O puede ser nada más nice to meet you, que también es como muy formal y está bien decirlo. Nice to meet you too. All right. Había otra. It's a pleasure to meet you. To meet you. Ajá, exacto. Pleasure to meet you. Vamos a buscarla. Aquí. ¿Esa? Ahí está. Ajá. It's a pleasure to meet you. Un placer conocerlo. Sí. That's right. Okay. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a mandar a un grupo, a sus grupos pequeños, y quiero que con la información de ayer, que era presentarse, ¿verdad? O bueno, preguntar nombre, apellido, edad, en el caso, también de dónde venía. Ahora le van a agregar el hello o el hi, ¿verdad? El how are you, o si usted dice, ah, no, usted va a ser mi jefe, yo le voy a decir, how do you do? Lo va a poner así como bien formal y van a ir contestándose, ¿verdad? Entonces, al final de la presentarse, ¿verdad? Y lograr incluir las greetings, hello, good morning, how are you, I am great, how are you, ¿verdad? Y ir decir, what is your name, what is your full name, para poner en práctica lo que vimos ayer. Y luego ya al final de la conversación puede decir, nice to meet you, o puede ser, it's a pleasure to meet you. Se le dice, thank you very much, I'll see you later, or see you tomorrow, good night, or bye-bye, or however you want to close the conversation. Do you understand what you're going to do? Yes? You understand? Yes. Yeah? Okay. Muy bien. Los voy a mandar a sus grupos. A los que no estuvieron ayer, les voy a mandar una invitación ahorita para que usted se pueda unir a un mini grupo, ¿verdad? Para que pueda participar con su compañero o compañera que le asigne el programa y pueda hacer la conversación esta y le voy a dar para que la terminen. Y luego, cuando regresemos al grupo central, que es este, vamos a compartir la conversación que hicieron, ¿de acuerdo? Okay, very good. All right, so let's start here. Okay. Alex, it is Alexander. Hola, it is Alex.
Katia? Hola, Alex. Marvin, did you have a question? No, ninguna. Ah, okay, okay, porque de repente me cayó un mensaje que Jorge tenía pregunta. No, ah, no, no, no sé. Sí, que Jorge es primer día. Ah, okay. Entonces ahorita está viendo ahí como sí, que hay un problema ahí de video también. Ah, okay, all right, okay, very good. Well, if you have any question, let me know, okay? Okay. No problem. Thank you. No problem. Hi, Lillian. Hi, Karen. Hi. Hi, teacher. You're doing okay? ¿Cómo van con la conversación? Vamos practicando. Excelente. Practicamos lo de ayer, que ajá, la compañera no estuvo, sí, pero ya practicamos. Uh-huh. Ah, muy bien, muy y bien. Los saludos de ahorita. Ok, entonces traten de hacer como una conversación uniendo las dos cosas, ¿verdad? Los saludos y lo de ayer. What is your name? What is your last name? Muy bien. Okay. All right, very good. Thank you. Thank you. Good evening.
How do you do? Hi, Tanya. Hi, Alexander. Are you finished? Sí, sí, porque ya no llevamos. Right, no estuvimos okay. En la clase de ayer. Ah, okay. All right. Don't worry about it. Okay. Ayer lo que vimos era más o menos, bueno, de hecho la primera media hora fue como dar información general del curso otra vez, por los que algunos no estuvieron en la clase, en la videoconferencia del viernes que fue informativa, ¿verdad? Entonces siempre empiezo mis clases dando la, como otra vez la información general, explicando más o menos cómo se trabaja en la plataforma y cómo son las dinámicas de las clases. Y luego, después de eso, vimos un poquito de bien básicas como what is your name, what is your first name, que sería su primer nombre, su middle name, all right, y su last name, what is your last name. También la pregunta cuando queremos saber cuál es su nombre completo, ¿verdad? What is your full name? Y estuvimos practicando sobre eso, my full name is, my last name is, my first name is, ¿verdad? Y luego el how are you y el how old are you de la edad. Okay, and also about where are you from. Eso fue más o menos lo que vimos ayer, que era más como las preguntas básicas, ¿verdad? Para podernos presentar. All right? Y luego ya ahora un poquito más de saludos, ¿verdad? Que eso ya ustedes lo están viendo. Y vamos ahorita ya casi a regresar al grupo. Y luego vamos a ver el segundo tema, que son possessive adjectives. Okay? Okay. El acceso de la plataforma a ustedes? Sí. Sí, ah, ok. Alex, ¿usted también? Okay, sí. Very good. Excellent. All right, very good. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber sin ningún problema, ¿ok? Ok, okay. Yo tengo la pregunta sobre la plataforma. Dígame, Tania. En la plataforma hay como diferentes actividades. Sí. ¿Las tenemos que hacer todas en un solo día o es cuántas actividades se trabajan por día? Fíjese, Tania, que no hay un número de actividades que usted tiene que hacer por día, sino que usted las hace a su ritmo, ¿verdad? Tratando de ir ni tan adelantada ni tan atrasada con las clases conmigo. Digamos, ahora vamos a ver, para serle específica, hoy vamos a ver el 1.3, que es possessive adjectives, ¿verdad? Entonces usted después de clase, por ejemplo, por decirle algo, puede ver el video de la 1.3 con la clase que tuvo ahorita. Usted dice, ah, bueno, ya entiendo un poco mejor o ya lo entendía y puedo hacer los ejercicios de la 1.4, por ejemplo, ¿verdad? Donde usted puede decir, ah, hoy ya puedo realizar estos ejercicios. Usted puede ir como a la par, Tania, que eso sería como lo más recomendable. O de repente, si usted ya siente que esos temas ya los maneja, usted puede adelantarse un poquito, ¿verdad? La idea, Tania, como recomendación, es tratar de ir semana por sección o un poquito más de una sección por semana, porque si usted se fijó son 5 secciones y solo son 4 semanas conmigo, ¿verdad? Entonces, por lo general siempre se ve sección y un poquito por semana para cubrir las 5 secciones, ¿verdad? Entonces, la idea, para que usted no se me vaya atrasando, Tania, es que, digamos, el domingo usted diga, ah, bueno, yo ya terminé toda la sección 1. La sección 1 con todos los ejercicios, ¿verdad? Porque después de la sección 3 y de la quinta sección, ustedes tienen un examen. Entonces, en la tercera semana, no solo tiene que hacer la sección 3 y los ejercicios dentro de la sección 3, sino que también el examen de medio curso, ¿verdad? Entonces ya eso es un poquito más de trabajo, ¿verdad? Igual que al finalizar, tiene que tener completada las 5 secciones, incluyendo la quinta, más el examen final. Entonces, si usted va trazándose con los ejercicios, de repente sí se vuelve como un poco pesado estar haciendo todo, ¿verdad? Ya el último fin de semana, por ejemplo. Entonces, la idea es que un poquito diario, Tania, ¿verdad? Para que no se le acumule y usted sienta que solo pasa en eso, ¿verdad? La ventaja es que la plataforma está abierta 24/7. Entonces, usted de repente tiene un ratito en el trabajo, un ratito en su casa y puede adelantar un poquito, ¿verdad? Entonces, esa es como una de las formas de trabajar. Y también, cada vez que hace check o los ejercicios dentro de las secciones, usted puede volverlo a tomar tantas veces usted quiera.
¿verdad? La idea de esto es poderle facilitar a usted entender y manejar el contenido y no así bloquearla, decir, ah, no, sacó 5, entonces ya no puede continuar al siguiente módulo. La idea es que usted ya se sienta cómoda o cómodo al realizarlo y diga, ah, oh, ya lo entiendo mejor, entonces lo voy a volver a repetir para mejorar mi nota, ¿verdad? La nota para pasar al siguiente módulo es de 8, ¿verdad? De 8 arriba y completar todos los ejercicios de la plataforma, incluyendo los exámenes, para que usted pueda, sin ningún problema, moverse al siguiente módulo después de un mes de clase. Uh-huh. Ok, ¿verdad? Perfecto. All right, very good. Vamos a regresar ahorita. ¿Quién está compartiendo pantalla? Alex, no sé si usted está compartiendo pantalla ahorita. No importa. All right, a ver. Ok, creo que me voy a salir ahorita de acá para poder regresar al grupo principal. All right, guys, finished? Yes. All right, very good. Let's see. I need 2 volunteers. ¿Qué me quiere decir su conversación? No todos al mismo tiempo, solo una pareja. No se peleen. No se peleen, no se peleen. A ver. Iris. Ajá. A ver. Iris, hello. ¿Sí? Ajá. Hello, my name is Felipe. What is your name? My name is Iris. How are you? I'm so-so. Very good. And you? How are you doing? Very good. I'm great. Where is your full name, Iris? My full name is Iris Esmeralda Menéndez Orellana. Very good. And you? My full name is Felipe Francisco Mirón Linares. Where do you live? I live in Santa Tecla. Very good. Where are you from? Okay. I'm from Santa Ana, El Salvador. How old are you? I am 27 years old. Very good. And you, how old are you? I am old. Oh, no, espera. I am 20 years old. Uh-huh. Years old. That's okay. Okay. It's a pleasure to meet you, Iris. It's a pleasure to meet you too. Excellent. Very good, guys. Nice. Good job. Very good. Thank you, Felipe. Thank you, Iris. Thank you. That was very, very good. Well done. Yo sé que todos los demás son así de perfectas las conversaciones. Very good. Nice, very good. Okay, thank you. So before I want to talk about this right now. Este es el otro tema que está dentro de su plataforma, que es possessives, okay? Hay más possessives, pero en este caso solo vamos a hablar de 3, porque son los que nos presenta la plataforma. Más adelante vamos a ir viendo los demás. Son 4. My, your, ¿pueden ver lo que tengo en pantalla? Sí. Yeah, okay. My, your, his, her. Okay. When I say my, cuando hablamos de possessive adjectives, for example, I say my name is Jessica, your name is Marvin, his name is Alexander, and her name is Milagro. Okay. So, son como los adjetivos que decimos de propiedad, ¿verdad? My name, porque ese es mi nombre. Your name es su nombre, el de ella y el de él. English, we have his, that's for boys, and her is for girls, okay? I cannot say her name is Marvin. No,
his name is Marvin. I cannot say her, his name is Lilian. No, her name is Lilian. Ahora, eso no solo aplica para nombre, ¿verdad? Yo puedo decir, her house is beautiful. His car is new. Y estoy hablando de Marvin, por ejemplo. O estoy hablando de Edwin. O estoy hablando de Jorge. All right, his. All right? Right. Let's see. Then right. We have, okay, when I say I, my possessive adjective is my. Your is, I mean, you is your. He, his, and she. Her. Very good. Say, my house, your TV, his cell phone, her name. Okay, todo lo que denote posesión, mío, my. Para usted o para ti, ¿cuál sería? Tú. Your, very good. Para no. Él? His. And for his. She? Her. Very good. Okay, nice. Her. Okay, so look at this one here. A ver, Tania, can you read sentence number one? My name is Tania. All right, very good. Yes, that's okay. Thank you. That's okay. Very good. Cutting number two. Your name is Sandra. Very good. All right. Miling number three. Hola. Number three, can you say number three, Miley? His name is Moises. His name is Moises because it's a boy. Very good. All right. Boy. And Alex Gonzalez, can you read number four? No, I guess he's not around. Katia, can you read number four? Her name is Leon. In English, how do you say Leonor? Leonor. Los nombres propios no se les cambia porque son propios. All right. Okay. So her name is? Her name Leonor. Is Leonor. Leonor. All right. Leonor in China or in El Salvador in the States. All right. Very okay. Good. Thank you, nice. Katia. Very good. All right. Then we have Lilian. His name? Is Pablo. His name is Pablo. Very good. His name. His name. A ver, si yo le digo... Her name is Pablo, that's okay. Or it's not okay? It's not okay. Okay. It's not okay. Is no. Yo digo, his name is Jorge, that's or not okay? Yes, okay. Yes, it's okay. Yes. If I say okay. Her name is Laura, is that okay or not okay? Yes. Okay. Yes. If I say okay. His name is Maria, yeah. If I say his name is, I don't know, Jocelyn, is that okay? No, it's not okay. No, right? Okay, very good. So remember that his is for boy and her is for girls, okay? Yeah? Okay. All right. Yes. Okay. Si se fija, dentro de la pregunta habitual o de la primera pregunta que hacemos, what is your name? Ahí ya llevamos el adjetivo, posesivo, your, ¿verdad? Y cuando usted contesta, my name is Katia, por ejemplo, ya lleva el adjetivo, my name is. Y lo usamos sin darnos cuenta que estamos usando un adjetivo. Ya lo tenemos en automático, ¿all right? Yes? Pero tenemos que saber que es un adjetivo posesivo en este caso, your, my, ¿ok? Si yo le pregunto, what is his name? What is his name? Ajá, ¿cómo me contestaría usted? His name. My name is. Ah, a ver, very good. Pero si yo le pregunto, what is his name? ¿Voy a contestar con my name o voy a contestar con his name? His name. His name. His name. Sí, ¿verdad? Porque si yo le digo, what is his name? Estoy automáticamente entendiendo que estoy hablando de un hombre, ¿verdad? Ya tercera sea, persona. Para empezar es tercera persona, muy bien. Y segundo es masculino. Puede ser masculino. Su papá, su hijo, su esposo, su novio, su jefe, su hermano, su primo, no sé, quien sea. But it's a boy.
No tiene sentido si yo le diría, what is his name? Y usted me dice, my name is Jessica. Porque no le estoy preguntando sobre usted. I'm asking about a boy, a third person, una tercera persona, ¿ok? So his name is. ¿Y qué pasa si yo le pregunto? Ajá, exacto. What is her name? ¿Cómo me contesta? Her name is. Y el nombre de ella, ¿verdad? Milagro, Ale, Maren, Lilian, very good. All right, her name is. Ahora, what is, si yo le pregunto, what is her last name? What is her name? Her last name is Tejada. Very good. Yes, very good. Okay. En el caso, yo le pregunto Karen, vamos a hablar sobre Katia, Karen. Yo le pregunto Katia, what is her last name? ¿Cómo me contesta, Karen? Her last name is González. O si yo le digo, a ver, Karen Trujillo, yo le digo, what is his last name? Estamos hablando de Edwin. Ah, también el González. His last name. Edwin, Alex. All right. Last name González. His last name is González. No se nos puede olvidar is el González. Is, ¿verdad? Muy bien. Así his como decimos, name. My name is... También vamos a decir his name is and her name is. Very good. His name is. Very good. Okay. All right. So this is just to finish up. Acuérdese que tenemos las greetings. Dijimos good morning, good afternoon. Tenemos good evening. Right? Acuérdese, el good evening es cuando saludamos a decir hola. Good evening es cuando usted entra a clase y me dice good evening, teacher. Y le digo, hi. Si usted entra y me dice good night, y yo sigo, ¿y por qué se va ya si acabo de entrar? Okay. Yes. All right, very good. Y luego también, recapitulando, con la edad decimos he is 25 years old or he's 25 years old. 25 years old. Right, he's okay. 25. Es lo mismo, he's o he is. Sí, claro. Acuérdese que usted lo puede dejar de forma sin contractar y contractada, ¿verdad? Pero es lo mismo. His computer is new. His computer is new, yeah. That's like the possessive adjective. Si se fija, el he's 25 years old, se oye igual cuando yo digo his computer is new. La pronunciación es igual. En la primera es una cosa, no una persona. Exacto. Cuando digo he is, él digo él tiene 25 años. En la otra es su computadora, es nueva. All right. La pronunciación es igual, pero el significado es muy diferente. Sí. Tenemos que saber entonces de qué estamos hablando. Exactamente. Muy bien. Sí, nos tenemos que dar cuenta de qué estamos hablando, si estamos hablando de... ¿De qué, verdad? Sí. En el caso. Mañana. Porque a la hora de escuchar un audio nos podemos confundir. Exactamente. Muy bien. Entonces ahí tenemos que saber el contexto, ¿verdad? Porque si estamos hablando de la edad de la persona y decimos he's 25 years old, entendemos que es el verbo be siendo contractado, ¿verdad? He is. 25 years old. Mañana vamos a hacer ejercicios sobre eso. Ir como viendo cuándo es he is y cuándo es his, ¿verdad? Because the pronunciation is 25 year old. Igual, ahorita estamos en la 1.3 de la sección 1. Usted podría avanzar a hacer el ejercicio 1.4 que habla de los adjetivos posesivos. Si no, se espera hasta mañana para que ahondemos un poquito más sobre el tema, ¿ok? Porque mañana vamos a hacer ejercicios sobre esto. Yeah. All right. Okay, guys. I have to go. I have another class. So thank you very much. I will see you tomorrow. Okay. Okay. All right, bye. Bye. Good night. Bye, guys. Una pregunta. Dígame. Lo de la plataforma para entrar, porque todavía no he podido por el correo. Yo mandé, no podía entrar y mandé. El mensaje que te mandan en WhatsApp.
mandé el mensaje que me, si me podían ayudar y todo, y lo mandé como dos veces y después me contestaron y ellos me lo activaron. Okay. Porque no esté activado todavía, Felipe, pero trate de hacer lo mismo que hizo Katia. En el WhatsApp del grupo, ahí están todos los pasos. Ahora en la tarde lo subieron todos. No, yo no pude entrar a WhatsApp. Me tiraba contraseña incorrecta. Entonces ellos me lo activaron. Sí, okay. Para entrar al WhatsApp del grupo. A mí me habían puesto el correo malo y me lo arreglaron, entonces escriban. Okay, sí. Tienen que escribir. All right, guys, I have to go. I'll see you tomorrow. Bye, good night. Bye. Bye.